Queridísimas e ilustrísimas autoridades, queridos cofrades, queridos ceutíes, buenas noches y bienvenidos a la celebración del 21º Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de Penitencia, en Ceuta, en nuestra Ceuta. Hace algo más de 3 años, por las recoletas calles de nuestra ciudad, se empezaba a comentar que el Consejo de Hermandades y Cofradías, con su presidente don Jesús Bollí al frente, se planteaba la idea de acudir como ciudad candidata a la organización de un encuentro nacional de hermandades y cofradías. El diapasón del tiempo transcurre tan rápido en el compás de la vida y la rutina que casi sin darnos cuenta, hoy estamos reunidos todos aquí celebrando el primer acto de este tan ansiado encuentro. Atrás quedaron horas y horas de trabajo incansable del Pleno del Consejo y de cofrades anónimos que han intentado poner lo mejor de sí mismo para que todo lo que ustedes van a vivir sea recordado por el buen hacer, la sencillez y el gusto. Ceuta, ciudad con una fe bimilenaria. Quiero darles de nuevo la bienvenida a nuestra ciudad y pedir el primer y cálido aplauso de este Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías para todos los que han colaborado con la organización del mismo y para ustedes por visitarnos en nuestra casa. Muchas gracias de todo corazón. Señores, señoras, queridos cofrades de España, gracias por su amabilidad y cordialidad. Y espero disfruten tanto de esto como nosotros lo haremos. Bienvenidos. Y sin más, sonará la música. Thank you.
solo me fijé en tus pies descalzos. Yo que fui el que con tanta saña te coronó de espinas. O aquel otro que te colocó la caña. O el que fue a buscar la clámide púrpura y ahora tan solo murmura. Porque allí aprendí a orar, Señor, a pie descalzo, con sencillez, añadiendo tan solo, oh, humildemente, oh, pacientemente. A pie descalzo, penitente, por calle Jáudenes, Velarde o por Gran Vía, calcando la planta del pie por las calles de mi tierra. Despojadas las alpargatas, así entramos en la revolución espiritual. A pie descalzo, nazareno, como ese niñito que empieza a tenerse en pie, pero que todavía no puede andar, queriendo a todo trance llegar hasta lo más alto de una escalera para unirse a su mamá, madrecita de la palma en Domingo de Ramos, levantando su piececillo para subir el primer peldaño. Esfuerzo inútil, vuelva a caer una y otra vez sin adelantar ni tan siquiera un solo paso. Pues bien, debemos ser como ese pequeñito. Dios nos pide más que buena voluntad, a pie descalzo, paso a paso, como nazarenitos del dulce nombre que hoy comienzan a caminar. A pie descalzo, penitente, desnudos de la suela, de la capa entre la suela y el pie, al igual que nuestro Padre Jesús el Nazareno. Esa capa que no nos deja sentir la dureza de nuestra tierra. A pie descalzo, Nazareno, buscando como busca la esperanza, la originalidad y la pureza, las raíces, las tradiciones, el sol, la luna y las estrellas, a la orillita de este mar. A pie descalzo, costalero, desnudos de postizos, de parches, de adherencias, de protagonismos, con sencillez, sin hacer ruidos, sin afán de dejar pisadas para que otros nos sigan. Así caminamos y así caemos, como nuestro Padre Jesús caído. A pie descalzo, nazareno, con el corazón en vilo, viendo salir a María Santísima de la Caridad, entrando en lo desconocido, en lo que no se mide, en la aventura de llegar a Dios, de experimentarlo viendo sufrir la flagelación, porque lo sentimos cercano, amigo. A pie descalzo, anonadados y asombrados, fascinados por el trascendente, como nos fascinamos viendo caminar a Jesús cautivo el Medinaceli, mientras le reza la hermosa mujer caballa. A pie descalzo, paso a paso, buscando como buscan peregrinos, sabiendo que quizás la próxima vez estarán con él los ancianos, los enfermos, buscando el sentido último de la vida y la razón última para vivir. A pie descalzo, paso a paso, tenemos que poner en el camino de la oración nuestro ser cristiano, porque Jesús amaba, ay mi virgencita del amor, nosotros también amamos, porque Jesús oraba antes de su encrucijada, la Virgen de las Lágrimas también oraba. El estilo de Jesús es la única razón para esta aventura, para esta experiencia, el Cristo de la paz. Confiados en la luz y la fuerza de su espíritu, así lo decimos, Cristo de la buena muerte, enséñanos a orar. Fuera sandalias, los pies libres, despojados, fuera el postizo, fuera lo que distancia, lo que separa, desnudo y libre el corazón, como el Cristo de la Veracruz, o cuando lo llevan en su traslado al sepulcro, en su buen fin, en la soledad de su santo entierro.
Es tiempo de hacer camino, de hacer éxodo. Es tiempo de abrir el corazón hacia una tierra prometida, un mundo nuevo, un hombre utópico pero real, el que vive según el estilo del resucitado. Y gracias, Señor Dios, por mi virgencita de las penas, la mujer que a pie descalzo entró en tu tierra, y tú la hiciste en tu llama luz para muchos, y tú la hiciste en tu llama y en su llama una nueva llama, Jesús. Con su permiso, don Jaime, quisiera, si me permitiera, dedicar esta marcha a la niña más bonita que hay en Sevilla. Quiero que esta sea se titula Las cuentas de mi rosario, y quiero sea la oración más pura y a la vez más sencilla que un padre pueda hacer por su hija. Va por ti, Carmela, la niña de mis ojos. Cuando quieras. El Papa Pablo VI, al hablarnos del Santo Rosario, decía que es el compendio de todo el Evangelio, pues saca de él el enunciado de los misterios y las oraciones del Padre Nuestro y del Ave María. Al terminar su exposición sobre el Santo Rosario, Pablo VI nos invitaba a rezarlo en serena tranquilidad, por su intrínseca belleza y porque afirma ideas teológicas como las que siguen, y que voy a repetirlas de modo que sean una verdadera alabanza a María, una verdadera alabanza a María en su esplendorosa advocación de Santa María de África coronada, patrona de esta siempre noble, leal y fidelísima ciudad de Ceuta. Rosario es un recuerdo de los misterios de Cristo. María, tu rosario es una preciosa oración evangélica. María, tu rosario es un conjunto de alabanzas a ti dirigidas. María, tu rosario con sus dieces es escala de salvación. El rosario tiene un valor de alabanza, de petición y de contemplación. Y aunque las posibles distracciones no deben desanimarnos a rezarlo, hay que meditar los diversos misterios que lo forman. Sin esta, el Santo Rosario puede ser un cuerpo sin alma. Meditemos, pues, durante este encuentro de hermandades, durante esta nueva estación de penitencia, las cuentas de aquel rosario. Nuestra Señora Esperanza, divina enfermera, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia y de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, amable y admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, prudente, poderosa y fiel, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina de las vírgenes, reina de los santos, reina de los mártires, reina de los pecadores como yo, reina de todo el mundo, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, causa de nuestra alegría, estrella de la mañana, puerta del cielo, ruega por nosotros.
los pecadores, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, mater afflictorum, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Y es que rezar el Santo Rosario no solo es hacer memoria del gozo, el dolor, la gloria, y de Nazaret hasta el Calvario. Es el fiel itinerario de una vida vivida y que quedará entretejida siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso, y en las cuentas de aquel rosario, la vida. Thank you.
con todo mi cariño a todos los que día a día, ayer, hoy y siempre, aportaron su granito de arena en aras del mayor engrandecimiento de la Semana Santa de esta mi bendita tierra. A todos los representantes de las hermandades de penitencia, venidos desde allende los mares y que hoy visitan este trocito de España, y a Ceuta la vida entera. He pensado mucho en la dimensión de mis palabras, que no suponen una enseñanza, sino una puesta en común, una apertura, una ventana no solo para la gente que vive y siente la Semana Santa como aquel guío desde allí abajo, sino también desde fuera de aquella, mi añorada trabajadera. Cuanto rodea al mundo del costalero, que les resultarán extraños algunos de los sentimientos que en este humilde pregón se hayan podido verter. Pero os diré que son simplemente sentimientos. Sentimientos que brotan desde lo más profundo del alma de este costalero. Fruto de las emociones, sensaciones, vivencias personales. E impulsado por un alguien divino que me mueve. Tú me mueves. Me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve el ver tu cuerpo tan herido. Me mueve, Señor, tu buena muerte. A vosotros, mis hermanos costaleros, si me lo permitís, dos consejos que a mí me dieron. Primero, que como ayer, hoy y siempre, todos igualados bajo el inmenso paso de Ceuta, aguantando el peso de la trabajadera de la vida, con los pies bien asentados en nuestras tradiciones y hablando el lenguaje de los hombres de hoy, y así soportar el peso de lo que desde arriba nos manda el Señor, obedeciendo su voz, la voz de nuestro único capataz que nos dice: vamos de frente, valientes. Y segundo, que tengáis el convencimiento de que el vuestro es un trabajo algo más que físico. No se trata solo de cargar unos kilos y recorrer una carrera. En la voluntad del costalero que saca una cofradía está la regla no escrita de ir siempre por el camino del trabajo más lento, mejor hecho, con mayor deleite y recreándose en la faena, más acompasado, más verdadero, más sentido. El temple del toreo sobre los pies, no correr, es la voz del capataz, templando siempre. Con ese arte, en el que es principio fundamental la voluntad de crear belleza, de producir deleite espiritual, de acercar al pueblo al ideal de la belleza absoluta que solo reside en Dios. Con esa gracia, definida como ese algo hondo, ágil, impalpable, resultado de la acertada conjunción de cuanto es proporción y exactitud, perfección y equilibrio, al servicio de lo bello, de la elegancia, del señorío.
Mientras tanto, este humilde costalero que no sabe ni quiere ser otra cosa que eso, costalero de la Madre de Dios, intentará, como muy acertadamente decía don José Antonio Nieto en el pregón de un aniversario, aunque a veces se encuentre tan cansado y abatido, no interrumpir nunca su íntima conversación con su Cristo y con su Virgen, como siempre ha hecho, y espera que algún día sean la fatiga y las quemaduras de su pueblo la mejor garantía para llamar a las puertas del más arriba. Nunca fue mi intención que al pregonar pudiera parecer un capricho. Nada más lejos de la realidad. Simplemente tenía una gran deuda con todos ellos. Y aunque de sobra sé que todo esto no consiste en un dar para recibir, diré que si algo me dejé en aquella trabajadera, la sexta de un vaso de palio, jamás tendrá comparación con lo mucho que de aquí me llevé. Y si de bien nacido sé ser agradecido, quiero que este pregón haya sido mi más sincero homenaje a los costaleros de la pasión. Jorge, Pelote, aquí está el abuelo. Despacito, Quillo, no correr, ni más Quillo. Estos niños sin arrugarse, y dice la gente al verlos pasar, vaya pedazo de cuadrilla. Y la mecen y se estremecen, y la duermen y la miman. Ea, 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 como aquella Virgen de Galilea, en una vuelta del sueño, cual Verónica en la maestranza, reír por no llorar. Y ahora vamos de frente, valiente, qué regusto no correr. Y suena la madrugada, tres Ave María, y desde el cielo se oye un silencio, que dicen que hoy pasa por casa el Hijo de Dios. Pararse ahí, que ahí quedó. Gracias.